Muy buenas, bienvenidos a todos. Veo que hay ambiente ya en el chat y todavía no hemos empezado. Muy buenas. Eso está bien, oye, que empezamos a tener ya movimiento. Bien, Daredevil, no tienes ni una. Pues sí, bueno, el título veo que ha gustado. Realmente es para que sepáis que hoy tenemos hasta 7 sorteos. 7 sorteos vienen hoy, ¿eh? El otro día hicimos 3. Hoy vamos a tirar los que nos quedan y vamos a tirar 7 sorteos hoy. Estos 7 sorteos me va a tocar una mierda. Bueno, Daredevil, el otro día te tocó a ti, igual que a Info23. No sabemos a quién le puede tocar. Pero lo que está claro es que hoy hay muchas posibilidades porque tenemos 7 posibilidades. Bueno, y si, por supuesto, si tenemos 3 suscripciones nuevas, pues habrá hasta 10. Hoy voy a regalar una key por cada nueva suscripción. O sea que podríamos llegar hasta tener 10 sorteos hoy o 11 sorteos. Los que puedan. ¿Qué tal, gente? Me mencionabais. Me gustan los morcillones. Pues sí, te tocó el otro día, creo, ¿no? A ti el premio. Bienvenido de nuevo. Hoy, como te decía, vamos a tener 7 sorteos, ¿vale? 7 paquetes de cartas, 7 cofres. En el que vendrán una o dos cartas, ¿vale? Según cómo se haga. A los moderadores nos pones un por dos. Venga, va, estoy de acuerdo. A los moderadores. No, moderadores va a ser un por tres. Y a los VIP. Va a ser un por dos. ¿Vale? Pero dices un por dos lo que es en el sorteo o lo que es en las cartas que ganes. A ver, voy a poner aquí que si no luego se me olvida abrir el de los sorteos. Es lo que quieras. Si os toca a vosotros, o sea, voy a poner todas las participaciones iguales. Y si os toca a alguno de vosotros, estilo algún moderador. Le va a llegar 3 paquetes de cartas. Mientras que si le toca a un VIP, le va a llegar 2 paquetes de cartas. ¿Vale? Buenas, Newi, felices fiestas. Como os toque a vosotros, a Newi, a Daredevil, o. No sé si son más moderadores. Esto, como se sabía, era. Barra Mod List, ¿no? O Mozo Roll. ¡Ay, sí, es cierto! Me gustan los morcillones, que sí, que también es moderador, sí. Y luego de VIP creo que está Info23 y Raf. Entonces, esos tienen 2 cartas si les toca. A ver, voy a abrir esta parte que si no, luego no podemos empezar. Barra mod, ¿verdad? No, pero barra mod es para dar a un usuario el mod, ¿no? No, barra mods. Barra mods. Te muestras los moderadores del canal. Ahí estamos. Bueno, Newi 7. Streamline Ivot, por supuesto que no. Arctic 14. Daredevil, me gustan los mercenarios. Vale, y Raf que sí, que le subí el otro día a moderador del canal. Entonces, pues. Esta gente va a tener un triple por ciento de posibilidades de tener cartas, ¿vale? Y por supuesto que bueno, el barra VIPs ahora mismo pues debería estar vacío ya que acabo de ver que al resto se los di el otro día. Exactamente. Vale, entonces. Y Raf nunca se conecta, solo en FIFA. Bueno, no lo sé, no lo sé. El otro día sí que estaba en Phasmophobia, pero bueno, no lo sé. Eso es verdad. Ya, bueno, pero a Raf es igual que a Nebu y tal, ¿sabes? Son personas que conozco directamente en persona, entonces. Sé que en cualquier momento pueden estar y por eso es por lo que tienen la posibilidad de ser moderadores, ¿vale? Y luego pues otra gente que solo ha ganado, por ejemplo, me gustan los morcillones que ha estado aquí todos los días y eso pues se lo merecen. Info23 pues ahora mismo era VIP, se le habrá caducado, pues le voy a dar el rango de VIP. Me dejas vendido. Tú casi te conozco en persona, llevamos jugando un montón de tiempo juntos. Tú eres como.
Como si no tú, como si serías ya de persona que te conozco. 3 años, ¿no? Uf, yo creo que sí, 3 años fue ya cuando empezamos a jugar juntos. Que solo jugábamos además a Rainbow Six. Vale. Me he comido la barra. Vale, ahora ya sí que debe tener el rango, ¿no? No, no me deja darle el VIP. Vale, dásele tú, Daredevil, porfa. Que voy a abrir yo el programa, si no, no voy a poder streamearos nada. A ver, ¿dónde estás? Aquí creo que es. Esto es, sí, señor. Vale, pues esto está abierto ya. No me deja. Ay, cierto, que es que tengo que daros a vosotros permisos para hacerlo, espera. Sí, es que no sé, no tengo puesto. Solo tengo puesto para dar VIPs yo. No tengo puesto a los moderadores ni nada. Ahora sí que estás. Bueno, Info, ya eres VIP. Entonces, Info va a tener, si le toca, dos cartas, ¿vale? Y vosotros, moderadores, vais a tener tres cartas. Y el resto de gente que participe, pues tendrá solo una carta. Entonces, en cuanto yo sepa, quién la haya tocado. Hunters, pobrecito. Bueno, Hunters es que la verdad es que lleva aquí mucho tiempo, ¿eh? Venga, va. Estoy generoso. Hunters también le vamos a dar el VIP. Si le toca a Hunters, son dos cartas. ¿Cómo es Hunters? ¿Puedes hablar un segundo, Hunters, para que vea tu nombre? Vale, ya. No hace falta, le tengo. Vale, ahí lo tienes. Añadido como VIP tú también. Bueno, y vamos a empezar ya a streamear el Phasmophobia. Y cuando vayamos teniendo más gente, si se conecta gente estilo Raf o cosas así, pues a posterior empezamos un sorteo poco a poco, ¿vale? Bueno, y todo el mundo, ya sabéis, sois bienvenidos para tanto jugar como disfrutar de los streaming. La verdad que sí, ahí Daredevil se ha portado como un señor y te ha dado un VIP, ¿eh? A ver, y aquí tengo que abrir esto otro, a ver, esto ya lo tengo, y esto de aquí, ¿qué es? Ah, vale, sí, aquí esta se ha quedado en blanco ahí, pero bueno. Vaya, por Dios, se me ha quedado aquí pillada esta. Vale, ya estaréis viendo seguramente el Phasmophobia. Bueno, que está aquí parado, ¿eh? Ahora mismo lo vemos, que se ha quedado pillado. Vale, ya estaréis viendo Phasmophobia. Soy de Cusito. Muy buenas, de Cusito. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, ¿dónde está esto del sorteo? Lo cerramos. Vale. No deja. ¿No deja qué? A vosotros no os va a dejar daros el VIP, no. Vale, Daredevil. Luego cuando acabemos el directo os lo configuro para que vosotros podáis dar VIPs. Bueno, pues espero que aquí Papá Noel os haya traído muchos regalos. Si no, pues pasaros por aquí que os voy a hacer yo sorteos. No sé si ya tenéis vosotros chicos creados. Me voy a meter un segundo a Discord. A ver si tenéis ya creada la partida o no. Bueno, chicos, ¿tenéis ya partida creada, Arctic? Yo no. El Ingo se está muteado, no sé si se ha muerto o qué le ha pasado. Bueno, está en el directo, o sea que entiendo que jugar estará. Va a jugar. O sea, que a ti te han traído un Far Cry 6 y un teclado. Joder, qué suerte. Mira, a mí me han traído cositas para el canal, ¿vale? Me han traído una mejor iluminación para poner detrás de la pantalla, que viene muy bien, sobre todo para. Bueno, ya no vamos a ver esos visos raros que hacía antes la cámara porque sí le daba la gana, ¿vale? Ahora ya está la habitación bastante bien iluminada. Y me han traído una capturadora para que pueda hacer streamings de juegos de PlayStation.
Así que yo la verdad que Oh. estoy muy contento con ello. Pues Demo. a mí ¿Sí? lo que me han traído el teclado han sido las luces LED, que creo que os las enseñé. Sí. Y el Far Yo a ver si hay suerte con los reyes y me trae unas luces LED que quería poner por aquí atrás y eso también. Pero joder, Far Cry está muy bien. Y bueno, yo espero que en Reyes salte la liebre y se les olvide por ahí extraviado un FIFA 22 o algo así. Y se lo quieren echar, pues que lo echen. A mí para Reyes tengo un Funko personalizado. Ah, bien. Vale, pues a ver, espera un segundo que voy a entrar. ¿Pasas código? Vale, ah, sí, la acabo de Sí, ya lo he ver. pasado. La acabo de ver, la acabo de ver. Vale, ya estoy dentro del Igual, juego. pero te desmuteas o... Ah, vale, ya está muteado para jugar. Vale. Ah, vale. Pues yo ahora me muteo también, Añadid ¿vale? vuestras cositas, ¿vale? Perfecto. A ver, que me voy Añadid a... lo que tengáis de objetos, porque es que me quedo sin blanco esta semana. Vale, me muteo en Discord y ahora lo añado. Continuamente el teléfono móvil. Vale, a ver, por aquí. Unirse a la sala privada. Añadir todo. Vale, ya tengo todo añadido, ¿eh? Hombre, y Raf, bienvenido. Hablábamos antes de ti, que no sabíamos si te ibas a conectar, no te ibas a ¿Cuántos conectar. trípodes? Compro trípodes. Los añado yo. Muy bien, la verdad que muy bien aquí. Vale, ¿qué ¿Tú qué tal? más? ¿Tú qué tal has pasado las fiestas y eso de momento? La verdad que no lo sabíamos porque había comentado por aquí, no sé si ha sido Dartevis, que bueno, te había hecho moderador del canal y que solo Fue te conectabas Newex. para FIFA. Ah, bueno, ha sido Newex. Y solo te conectabas para el FIFA. Y hemos dicho que, bueno, que tú te conectarás cuando puedas. Que aquí es lo que tenemos. Decía que los sorteos ahora han cambiado un poco la dinámica. Bueno, les he cambiado. Que van a seguir haciéndose igual. Pero con una pequeña diferencia. Lo que vamos a hacer es que a los que sois VIPs os voy a dar dos cartas. Es decir, si os toca, tenéis dos cartas. En vez de una que viene en el paquete, dos. Y si no sois VIPs, sino que sois moderadores, ¿vale? Vais a tener hasta tres cartas en ese paquete, en ese cofre. ¿Vale? Entonces, cuando vayamos jugando, pues como el otro día, iremos haciendo pequeños sorteos. Que hoy, bueno, pues vamos a tirar todos los que tenemos. Vamos a tirar siete sorteos. Vale, estoy listo, que no lo había, perdón. Natus, ¿has quitado ya de lo que tú y el Nightbot manden el mensaje del Discord y del Twitter y todo eso? Sí, ahora solo funciona en iBot. Yo me paso siempre que puedo Twitch y me avise, eso está claro. Si no puedes, no te pases, ¿eh? Si tú estás trabajando, no te pases. A ver si vamos a tener un problema con el jefe. Yo igual, tío, yo cuando tú hagas directo, me voy a pasar siempre que pueda. Bueno, contigo, con un montón de gente, ¿sabes? Con Mr. Adredimos, que estuvo aquí ayer, que estuvo aquí, lleva ya una semana entera estando todos los días, que puede, pues. Siempre hay que intentar apoyarse en viewers, en todo. Bueno, cuando queráis lo damos, que yo ya estoy listo, chicos. Y bueno, pues espero que las fiestas todos bien. De momento yo tranquilito en casa con la familia, cuatro personas hemos ido. Y bueno, pues Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, vamos a ser las cuatro mismas. Así que problemas de salud, espero que no haya. Porque al final estamos siempre juntos. O sea que... De momento este año toca no juntarse. Ya no porque lo prohíban el gobierno, sino yo creo que es por prevención y un poquito por lógica de la gente.
gente no debería de. Cierto es. O sea, ahí Raf es cierto. Estuvo Nacho, ¿tú ahí. él? ¿Vas a escoger? Yo, el Trini y los regalos. Nacho, ¿tú él? Trini y regalos, Trini y regalos. He cogido el medidor. Es cierto, y Raf, tú has estado en todos los directos de, también de alguna Phasmophobia, el de GTA que hicimos el otro día, que boh, vaya full de directo. Y en Tomb Raider, los dos que he hecho, has estado. Perdona que no te he oído, ni West, estaba hablando. Vale, a ver, buscamos mejor objeto maldito, ¿eh? Yo sí que te escucho, ¿tú? Nada, no, no estás solo de FIFA, no. No te preocupes, Raf, que aquí no estás solo de FIFA, estás siempre que se puede. Vale, voy al garaje, ¿eh? ¿Estáis abriendo y cerrando puertas ya o...? Ah, vale. Vale, perfecto. Pues... Ojo, ojo, yo creo que el objeto maldito tiene que estar abajo, en el sótano. Pero es que hay que buscar varias cosas, no solo un espejo. Puede ser la Ouija o un espejo. Pero sí, entonces se supone que es aquí como el otro día. Vale, estamos en bajo cero, ¿no? Venga, va, marcamos. Temperaturas heladas. Oye, una cosa, ¿en todos los mapas ahora va a haber objeto maldito o puede ser también aleatorio que no haya? Vale, perfecto. Yo voy a seguir buscándole por si acaso. Si lo encontramos, genial. Si no, pues también. Tengo un Dodge, ¿vale? Así que no traigáis Dodge. Yo juraría que esto lo ha abierto. A ver. Aquí en estas habitaciones habéis mirado si había algo. Vale, sigo investigándolas un poco, ¿vale? Por encima. Aquí no está. Aquí no está. Traeros el libro y la Spirit Boss. Vale, chicos, voy a poner el Dodge, ¿eh? Un segundo, un segundo. Te pongo el Dodge y me voy. Está puesto como el culo, ¿eh? Estoy ya en una habitación, estoy ya en una. Qué bueno, este no habla, dice ahí, nada que quieras. A ver, por aquí. ¿Ha oído algo extraño, macho, de la salud? Yo tengo un par de sitios ya pensados, chicos. Claro, a ver, las huellas las tienes que tener en la puerta del garaje, Newig, como mucho. Cierra esta puerta. Cierra esta puerta y que la abra. Yo también estoy en eso. Vale. ¿Dónde está?
Pero no, no, no des nada, no lo uses todavía. Joder, pero es que te la vas a jugar a que nos pueda ya matar. Por eso, vamos a intentar captar por abajo temperatura, esa parte de las temperaturas algo más. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Fantasmita, ¿dónde estás? No, no, no hay, no. Spirit Board la podéis descartar, ¿eh? Pero no ha saltado todavía nada, ¿eh? Te le muevo, te le muevo. Escucha, te le muevo. ¿Dónde quieres que ponga el dodge? Escritura. Nah, y estos se quedan dos, ¿eh? Pero bueno, tenemos ya dos. Sombra, Revenant o demonio, tú. Sombra, Revenant o demonio puede ser. Pero el MF5 de momento no ha saltado, ¿no? Para nada. Orbes. ¿Habéis visto orbes? Quita la luz, Newir. No, orbes no hay, ¿eh? Chicos, orbes no hay nada, ¿eh? Sí, estaba yo solo. Vale, pues sí. Muéstrate. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? No, pero que ya lo sabemos, pero con el muñeco vudú no le falta todavía. Vale, pues usadle si queréis. Voy a usar el sitio para esconderme. Corre, corre, utilízala. Que la utilice, si ya le he dicho que no hay orbes. Que cuando quieras utilizas el muñeco vudú, yo estoy escondido. Yo sí, yo en un armario me he metido. ¿A quién? ¿A Newig? Vale, perfecto. ¿Pero tres de qué? ¿Qué hacer? ¿Pero dónde estáis? Voy.
Viene a por mí. Sí. A ver, me da que la aparición. ¿Otra vez? ¡Qué obsesión, por Dios, con tocar las raíces! De verdad, macho. No lo entiendo, eh. ¿A cuánto el medidor? ¿A cuánto está, chicos? Ok. Newi, no tiene MF5, ¿vale? Tacha la de MF5. O son huellas o son orbes, sí o sí. Vamos. Sal fuera un segundo, vamos a ver. O son huellas o son orbes. ¿Pero qué hacía Arctic abajo? O sea. Es que yo orbes no veo, tío. O sea, tiene que tener por ahí huellas. Tiene que tener huellas dactilares porque orbes en su zona no se ven. ¿Me has oído? Digo que tiene que ser con huellas dactilares, que orbes en la zona no tiene. Pero que las pisadas no lo dan, ¿eh? Voy a hacer una cosa, vamos a dejar la puerta cerrada y le vamos a provocar a ver si así la abre. A no ser que la atraviese, claro. Un segundo, ¿cómo vamos de cordura? Bueno, yo estoy al 0 y tú al 7. Yo voy a pegar un. Sí, pastillas sí, pues si no nos va a reventar nada más entrar. Le voy a provocar. Le voy a llamar por su nombre para que. No, no quiero que ataque. Yo quiero que solo, aunque sea, que toque la puerta. A ver, descubre qué tipo de fantasma es Daniel Anderson. Vamos para allá tú. Vamos a entrar, cerramos la puerta, ¿eh? Vamos. Está cerrada. Daniel Anderson. Daniel Anderson. Daniel Anderson. Daniel Anderson. Daniel Anderson. Daniel Anderson. Manifiéstate. ¿Dónde estás, Newig? ¿Qué digo? ¿Que dónde estás? ¿Ya te has escondido o qué? Pero mírale, si está escondido cual perro. Pero vamos a provocarle. Daniel Anderson. Daniel Anderson. Newig. Me va a cagar en tu prima, ¿eh? ¡Que salgas! Sal del escondite, que cuando nos ataques nos vamos. Daniel Anderson. Daniel Anderson. Escucha, pínchale el corazón, anda. Ha tocado la puerta, ¿eh?
No tiene huellas, chicos, no tiene huellas. Ha tenido que ser esta, porque esta es la que está cerrada. Y yo me la he encontrado abierta. Pero no hay ninguna forma de huella ni nada. Yo creo que no tiene huellas. A ver, lo que no podemos hacer, Arctic, es quedarnos ahí. Si no. Yo me la juego que son huellas, ¿vale? Aunque no haya sido. Es que orbes no hay. O sea, si es esta zona, orbes no hay. Para nada. Ya no sé, ha pasado mucho tiempo ya. Yo creo que son orbes, tío. O sea, que podrían ser orbes, pero es que no. No se les ve, para nada. Orbes no hay. Descartamos orbes. O sea, descartando orbes y descartando lo que era el medidor, que no ha sido medidor. Es que solo quedan huellas, es que es un demonio. Le voy a poner un demonio con las huellas dactilares y fuera. No, no voy a volver a entrar y que me ataque. Vamos a tirar esta partida así y eso. ¿Tenéis ya puesto demonio? Pues fuera. Vamos a ver qué tal. Pues era un sombra. ¿Qué prueba era la del sombra? Porque no era la de los orbes, ¿no? ¿Cuál era la del sombra? Creo que el EMF. Puede ser, va. No pasa nada, tío. Se ha intentado. Si tú le has dado y creías que no. No, no pasa nada, oye. Atacó, no dio el medidor, pues no pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Compro cosas, ¿qué quieres que compre? De todo, vale, pero de todo, bueno. Me haces una lista de lo que necesitéis. De mientras, voy a preparar el primer sorteo de la tarde, ¿vale? Bueno, ya lo tenéis preparado, sabéis cómo ya funciona. Exclamación sorteo. Para entrar a participar en él. Y mientras voy aquí abriendo Streamlabs para ver si puedo ya entregaros el premio directamente o no. Vale. Y Rap ya está dentro. Hunter también. ¿Cómo lo tenemos? A ver. Newig. Daredevil, Info 23. Vale. Ya vamos metiendo gente. Me gustan los morcillones. Soy de Cusito. Bueno, yo entiendo que siendo 9 con 8 participantes es como lo tendríamos completo. Voy a visualizar un segundo cuántos participantes tenemos. Uy, que os comparto por aquí esto mal. Vamos a ver un segundo. Por aquí tenemos 8. Vale, pues le voy a dar ya, chicos, el primer sorteo. A ver, este pedazo sorteo, ¿quién gana?
Bueno, aquí ya y pongo, ¿eh? De todos los sorteos se está llevando la mitad Info23. Bueno, chicos, pues visto lo visto, el siguiente ya no lo hago, se lo doy directamente a él y ya está, ¿no? Al siguiente no participa. ¡Qué buena! Bueno, pues ahora te mando dos cartas. A ver, se las voy a hacer llegar ya. Así, dejamos ya un sorteo finalizado. ¿De la colección normal o de Phasmophobia? Venga, va. Info 23, follow. Enviar un cofre que contiene dos cartas. Vale. Cofre enviado. Al siguiente no participan. Me ha gustado ese Arctic. Vale, pues. ¿Ya habéis comprado todo? ¿Necesitáis que comprar algo? Le doy a añadir todo de momento. ¿Algo necesitamos? A ver. Yo creo que no. Vamos a ver. Me ha gustado la de al siguiente no participa. No, pero que se la ha quitado. No sé quién era justo. El que ha cambiado al final del todo. Se la ha quitado, pero por un. Una milésima de segundo. Bueno, pues ya lo tienes enviado, ¿vale? Y vosotros no sé cómo lo veis para empezar una nueva partida, ¿eh? Voy para allá. Todo listo. Estoy peleándome con Nightbot. ¿Y eso? ¿Qué te pasa con él? Ten cuidado que es muy poderoso, ¿eh? Muy filtroglodita, conéctate ya. Nuevos comandos. Ah, guay, guay. Yo también tengo que hacer algunos más. Ahora tengo, pues, cuatro de ellos, y estaba pensando en vez de estar con Nightbot, cambiarme a Chatbot, vale, que es más, está bastante más chulo, pero el problema de Chatbot es que no puedo meter timers rápidos, al menos que yo sepa. Tengo que mirar a ver cómo meter los timers. Yo creo que está en el Everest, más o menos, jugando Phasmophobia. Ta. Y yo me llevo la temperatura también, venga. Vamos para allá. Como siempre, ¿vale? Usa los dos, pero es que al final. No, no, en conflicto no entran porque ya les he probado, ¿sabes? Pero al final utilizar los dos que hacen realmente casi lo mismo, pues. Si es que lo único que se diferencia es el timer, ¿sabes? El resto de cosas hacen exactamente lo mismo. A ver, melón, dice. A ver, melón. Sí, estoy arriba.
Como baje y haya luces. Pues tenías razón, ¿eh? Cuando te llaman melón. Bueno, de momento por aquí arriba no he visto nada, ¿eh? ¿Quién está tocando el piano? Ese era Arctic haciendo el gracioso. Ya me lo imaginaba que había sido tuya. Vale. Pues casi, casi. Pero vas a ver qué. ¿Dónde está? ¿Dónde aparece la caja de música? No te veo. Pues entonces el punto será el salón. Pero es que en el salón da temperatura. Sí, da temperaturas muy altas, 18 grados tengo en el salón. 14. Creo que arriba me ha dado una 8, pero. 11, 16. No, aquí no es. Y la zona del coche tampoco. El garaje tampoco. Creo que sería un punto cálido de arriba, ¿eh? Había un punto frío. Acaba de cerrar una puerta el fantasma. Ah, vale, joder, pues avísanos. Ese también es Ciudad Arctic, entiendo. Deja de jugar con la puerta, coño. ¿Pero para qué la cierras esa? Aquí las temperaturas son muy cálidas, tú. ¿Abajo en plan al sótano o a la intermedia? No se entra nada, macho, te lo juro. Pero si la. Mira, aquí, temperaturas heladas. Menos 8,3. Menos 8,3 aquí. Aquí, justo aquí, donde estoy. Pues se lo acabo de decir. Lo acabo de decir, temperatura salada, sí. Sí, ya tenemos que cerrar. Me va a matar. ¿Todos vivos? Hostia, no lo sé, macho, pero. Pero ha reventado de cojones, eh. Temperaturas heladas. Está abajo, tú. Voy. Mira, si aquí en el camión me da menos 6,7. Mira, mira, ¿has visto? Mira la temperatura en el directo, tú. Ah, sí, yo también. Vale, y va. Vamos para allá. ¿Pero qué cojones le pasa a este?
¿Qué ha sonado? ¿Eh? No lo sé, macho, pero es que ha sido bajar otra vez, que si no puedo poner nada, ¿eh? Vamos a intentar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Venga, tío. Esto es aparición. Es aparición. Pero qué tío más pesado. Qué fantasma más pesado, de verdad. Me mata, me mató, me mató. Muerto, muerto, estoy muerto, estoy muerto. Ay, Dios santo, que me ha matado. No, 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 está. Vaya pendejo, tío, está duro, eh. Necesitamos huellas y escritura. Es cuando bajamos, o sea que es muy territorial, ¿eh? A lo mejor es que es muy territorial. Porque si entramos y nos vamos para arriba, no ataca, es cuando bajamos. Se coge dots o algo, ¿sabes? Sé que cuando estaba atacando siempre subía hablando, ¿eh? Drenará al menos tu cordura cuando utilices su posesión, una posesión maldita. Lo que tú quieras, porque nosotros no podemos ayudarte, es ya lo que tú creas. Pero entonces, vaya, vaya, vaya la que llevamos montada hoy, que no. Dale, dale. Dale, a ver si hemos acertado, ¿no? Vale. Pues era demonio. Bien visto, Arctic. Vale, bueno, mientras buscamos otro contrato, hago de nuevo otro sorteo, ¿vale? Le podemos ir preparando, ¿vale? Limpio el de antes y volvemos a poner exclamación sorteo. Info no, ¿eh? A info lo quitas. ¿Por qué? Porque siempre se lo lleva él, ¿o qué? Que se lo lleva todo. La verdad es que últimamente sí se lleva él casi todas, ¿eh?
4, venga, seguimos subiendo, seguimos subiendo. 5. Sorteo más, eso para que te tengas doble participación. 6, 7. Vale, ¿alguien más que falte para el sorteo? Sorteo más, 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 más. Ahí, ahí. Esos son 20 participaciones por lo menos, ¿no? A ver, por faltar, así que esté viendo. Falta, creo que nadie. Nadie, porque yo te iba a decir Irraf, pero Irraf ya ha puesto. Creo que nadie más, ¿no? Vale, pues venga. Mucha suerte de nuevo a todos. Ya verá a quién gana. A ver, ya va parando, ya va parando. Newick 7 se lo acaba de llevar. Bueno, espera, que todavía Newick 7 tiene que escribir. Así que. ¡Ay, ay, ay! Derwin, que has escrito antes de tiempo, tienes que volver a escribir, que si no se lo lleva. DS, DS, DS. ¿Qué es? ¿Que no tienes disco duro SD o qué? Perfecto. No haber dicho nada. Joder, pobre Newit, macho. Que no sé si estás registrado ya, Newit. Te voy a buscarte para sacar, para regalarte el cofre. Y que sepamos que este cofre tiene tres cartas, ¿eh? Newit. No, no estás registrado, ¿no, Newit? Inicia sesión con Twitch, anda. En Streamlabs. Y así ya te lo puedo dar. Pues inicia sesión rápido y te lo puedo dar, vale. Te lo dejo apuntado para en cuanto quieras. Vale. Nada, tú luego con lo que sea me avisas y ya está. De mientras vamos dándole la partida. Vale, ¿qué hay que añadir, chicos? Quiero uno. Que has estado cerca, has estado cerca. Hoy. Ya la tercera para vencida. Vale, te jodes. Relaja, relaja. Que también estás para que te lo quiten, ¿eh? ¿Quieres uno? Vete a la página de Streamlabs y dale a comprar. Que también se puede. Que se va al baño y nos dice lo que hace. Relajaos, chicos, relajaos. Vamos a tener la fiesta en paz. Y bueno, pues seguimos, ¿no? En fin, Newi, venga. Dale que estás listo. Y cuando eso, le damos para partida. Mientras le carga la partida, Newi le ha dado tiempo a registrarse en 4 o 5 páginas. O sea que. Tiempo hay. Y de sobra además. Vale, os voy a dejar ahora de compartir la página de sorteo. La limpio para el siguiente sorteo ya, ¿vale? Y ya pasamos otra vez aquí. Sí, pero de la Deep Web que ha entrado con el Thor.
¿Me he perdido algo? ¿Qué ha pasado con la Deep Web y el Tor? El hombre este no va a entrar a la Deep Web. Si no sabe ni hacer lado con con un compás, ¿cómo va a entrar a la Deep Web? Vamos, Newi, carga ya. Bueno. Ni instalarse el Tor sabe que coges una cebolla. Estoy melón, dice. Eva, esto no quiero. Vale, venga, va. Vamos a apagar el pesado de la radio. ¿Qué pesado de la radio? Pues el que habla al principio de la partida y te dice qué tiene que hacer. Vamos para allá. Voy a la habitación de al lado. ¡Hala! 8 grados aquí de gratis, ¿eh? Vale, mirad a ver el que tiene que subir arriba si encuentra algo. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver. Lo tienes abajo, ¿no? Acaba de decir ya Arctic. Pues no es círculo de invocación, entonces yo creo, ¿no? El círculo de invocación. El círculo de invocación. Pues ya está. Vamos para arriba. Arriba, ¿no estás? ¿Dónde, dónde? Vale, por allí. Aquí, aquí, en el armario. Mira, Newi, el armario. Este chaval es tonto, es que le falta el cerebro. Vale, me. MF5, sí, y no sé por qué, ¿qué ha tocado? Ah, sí, mira, aquí ha lanzado esto, tú has lanzado esto. Ha lanzado el portátil al suelo. Medidor de 5. Ha vuelto a abrir una puerta. Esta otra vez. Vale, las temperaturas tampoco son frías, ¿eh? Está a 18 grados la temperatura. Voy a salir a por dos y eso. Ahora, a la que salgo, no va a salir. Ataca, chavales. Ahora llevo yo para adentro cosas, tranquilo. Spirit. Salid otro. Dots y una cámara mínimo, ¿eh? Tu Neowiz coge un sensor de movimiento. Coge un sensor de movimiento que no de sonido. Perfecto. Menos mal, hoy sí que has acertado, tío. Pues si solo te he dicho que solo que has acertado. Joder, macho. A quien te esté tocando los huevos. Bueno, después de 6 o 7 hostias. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? No hay nada, tú, no me dice nada.
Iros a la habitación de al lado y ya está. Ha tirado aquí, es. Toma. A ver, un ¿Dónde segundo. estás? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Cuántos años tienes? Hola, Nigüez, háblale tú por estar aquí al lado. ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Hola. Vale, Spirit ya he Boss. hablado. ¿Espíritu o espectro, chicos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Newes? ¿Dónde vas? ¿No te bajas? No, descarta temperaturas heladas porque en la habitación suya estaban a 16 grados. Yo sí, que está aquí y estaba muy alta. Está a 14, 16 grados. A ver, necesitamos. Vale, pues vamos a mirar las cámaras. Vamos fuera a ver cámaras. No ha podido ser, no ha podido ser. A ver. Esta cámara. Pues de momento dos no hay, ¿eh? En esa habitación. Ya esa es seguro porque ha dado medio 5. Vale, Dots, 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 pero clarísimamente. Vale, es un espectro. Sí, lo único nos faltaría ser que un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. No, no, ¿para qué? Lo tira cualquiera. Yo no soy. Ey, ¿qué pasa, tronco? ¿Estás aquí? Ah, porro. Hala, para afuera. Ah, buah. Ay, ¿cuál era? Sí, el que llevaban en el ojo, ¿no? Que medía la esta, sí. No, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, ¿no? Está solo dentro, ¿eh? Buah, pues no, no me acuerdo ahora mismo. Ya está registrado en Street Luz, ¿no, güey? Vale, a ver. Este chico fuma algo. Ya te he hecho llegar, ¿eh? Me voy. Pues no, no. No sé cómo se hacía lo del este. A que te quede un brujo. Sí, pues es por eso ya tenemos lo del medidor. Si las pruebas las tenemos ya. Bueno, tío, que.
Venga, va, vamos a provocarle que mate al Newig. Espera, llevaros unas velas, a ver si las apaga y eso cuenta como evento paranormal. Vente, Newig. Bueno, paranormal también está, Newig. ¿Quién se ha asustado? Que no puedo abrir. Ah, vale, ya está. ¿Pero qué hacéis? Yo que voy a entrar ahora con la velita. ¿Con la vela? Iba a entrar con ella. No sé qué ha hecho Newich. ¿Por qué se ha ido? Pues no lo sé. ¿Qué habéis hecho vosotros? Pues yo estaba fuera. Y yo estaba fuera. Yo no sé, macho. He flipado. Muéstrate. Manifiéstate. Amigo, te dejo una vela aquí, por favor, apágamela. Gracias. Mira, Newit, tu casa. Solo el armario, ¿eh? Ah, que vamos a escondernos ya, venga, va. Newit, si yo estoy aquí ya en mi escondite. Oye, Arti, que este es mi escondite, ¿eh? Te dejo que pongas. Y la otra puerta es mía. Yo soy capaz de matar, si hace falta. Medidor de energía se va. Puede ser, yo no me acuerdo de eso, tío. O sea, ahí sí que. Joder, qué pesa el puto fantasma, tío. Está aquí al lado. Ahí sí que yo no recuerdo, macho. Eso. Es muy probable que sea eso. Esperaba un nombre más serio. No tan simple. Bueno, pues. Pues sí, un poquito más sería bien, está bien, sí. ¿Estáis vivo? Sí. Fantasma, manifiéstate. Ya va, Newis, a esconderse, mírale, mírale. Muéstrate. Venga, tío. Me mató, ¿eh? Los ingleses lo llamaban scouter. Ah, ya lo siento, tíos, pero me han matado. ¿Dónde estoy? Ah. ¡Hala! Hice a ver mi cadáver, tú. Qué guapo está ahí contra la puerta. Parece que se ha pegado una hostia. ¿Qué ha dicho el gilipollas de turno? Que dejo tirado a mis compañeros el... ¿Cuál? ¿Lo de tu cerebro roto? La verdad que no. Es primicia para el Nightbot. ¿Cuál? ¿Cuál es primicia? ¡Scouter! ¿Solo? Sí. El... Sí, el espectro del anillo.
Que sí. ¿Crees que está muerto, no? ¡Yupi! Muere, 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 muere. Que no me digas que estás poniendo un comando que es scooter. A ver. Que como volvemos aquí. Volvemos a otro sorteo, chicos. Mientras. Se acaba partida y se hace sorteo otra vez de cartas. Newig, a ti te ha llegado ya, ¿no? La carta anterior, entiendo. No me toca nada. Bueno, no pasa nada. Luego si eso... Veremos a ver lo que te toca, tío. Ahora, ¿qué hacemos? No participa tampoco Newig, ni info. Venga, chavales. 5 tenemos ya en el sorteo. Venga, que el sorteo ya se calienta, ¿eh? Info no, jaja. No, info no, que le toca siempre, ¿no? Le quito entonces de aquí. A ver, pero la única key que se ha sorteado le tocó a él, macho. Le tocó. ¿Qué me pidió el? Joder, lo dijo él por aquí, por el directo una vez. Ah, el Dragon Age Inquisition. El Dragon Age Inquisition fue. Vale, estamos todos, chicos. 8. 8, 8, 8. Sí, yo creo que sí, estamos todos, ¿no? Si falta alguno, me decís, por favor. No, somos 9 viewers, así que. Yo estoy en la página y me dio un mensaje de haber recibido un cofre. Pues eso es. Pues tú entras ahora a tus streamers, te pone mis streamers, ¿vale? Le toca a Info, Winraf o soy de Cusito, joder. Pero a Irraf tampoco le ha tocado nada, todavía. Que decía Newin, si tú entras en mis streamers, me verás a mí ahí. Si tú entras ya dentro de mi página, tienes que ver tus cofres o algo así, una sección, mis cofres. Y ahí tendrás un cofre con 3 cartas. Voy para allá, chicos. Vamos para allá, nuevo sorteo. A ver, a ver, que ya para, a ver a quién le toca. Ahí está. Soy de Cusito. Bueno, soy de Cusito. Mis predicciones. Ahí está. Muy bueno, chicos, muy bueno. No pasa nada, no pasa nada. ¿Llevamos cuántos? 3, ¿no? El de Newig, el de Soy de Cusito y el otro. Vale, sí, tranquilo, de Cusito, luego otro doy. Luego por un susurro me lo dices y ya está. Entonces llevamos el de Newig, el de Info 23. Y ahora el de Soy de Cusito. Follow info. Bueno, chicos, pues seguimos, ¿eh? Ya sabéis que nada más acabar partida. No, 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 es Info 23 follow. Ese es Info 23 follow. Vale, pues cuando queráis, chicos. Seguimos, ¿eh?
A ver que estoy listo y para adentro. Ahí está, ahí está. Dos entregados y luego tengo que hablar con Soy de Cusito. Cusito. Por fin. Hombre, pues llevábamos ya unas cuantas y el único que puede participar porque sabe que va a ganar es Info23. El resto tenéis menos posibilidades. Y eso que no estoy haciendo que los moderadores o esos hagan participar el triple, si no tiene tres posibilidades. Vamos para allá. A ver, porfa. Vale, perfecto este. Me llevo también las temperaturas. Que de nuevo no me fío nada para las temperaturas. Y esto por aquí. Aquí hay algo. Hola, chaval. ¿Ya hemos llegado a la zona? Joder, qué fácil, ¿no? Pruebas. Medidor MF5. Huellas dactilares. Ahí, ahí. Huellas dactilares. Venga, va. Chicos, que viene el sorteo muy pronto. Que vuelve otro sorteo súper rápido. Ha vuelto a abrir otra puerta. Pónsela, pónsela. Pónsela, que escriba. Pero ya no necesitamos nada más abajo, ¿no, Artic? Yo no sé este chico, le falla algo. Voy a hablarle por si acaso, a ver qué me cuenta. Hola, ¿estás aquí? Danos una señal. ¿Más? ¿Habéis hecho foto al hueso? ¿Estás aquí? Háblame. ¿Cómo te llamas? Joder, te pone enfermo cuando pone dos EMF. ¿Cuántos años tienes? Toma. Por encima de la cabeza de Newell este le he lanzado. Ah, no. Entonces, ¿qué hacemos aquí haciendo el tonto con el Spirit Boss? Temperaturas heladas tampoco creo que tenga, ¿eh? Porque hemos estado ahí y no daba nada. Vale, escribir todavía no había escrito. Vamos a ver las cámaras un segundo. ¿Habéis puesto alguna? Ah, vale, genial. Pues te las miro, ¿vale? A la que entres, mira a ver si ha escrito. Vale, perfecto. Vista la cámara. Hay orbes, hay orbes, hay orbes, hay orbes. Donde lo creéis, ahora no se ven los orbes, pero se han visto, ¿eh? Yo he visto aquí un orbe encima. Ah, ahí está, orbe. Subiendo para arriba. Mírale, le ves el orbe ahí. Ya, está abriendo el armario ahora tú. Y el orbe está ahí, así que venga. ¿Qué más? Conseguir el fantasma para una vela. Eso lo va a hacer echando hostias. Enciéndeme una vela que la meto yo la vela para adentro. Venga, va. Newes, píllate una de las. Newes, pilla una de las velas. Vale, perfecto. Vamos a ponerle ahí una velita.
El único que está fuera es Nigues, de todos modos. Abajo, vamos para abajo. Es que nos lo ha puesto muy fácil, la verdad. Este espectro, el Ovaque este nos lo ha regalado, tío. Sí, el hueso ya lo había. El hueso ya lo había dicho, creo, este hombre, Nibes. Vale, aquí no veo nada, ni el espejo, ni nada, chicos. A ver, aquí tampoco veo nada. Ah, sí, mira, pues trae. Vamos a tirar las cartitas. ¡Ojo! No ataca, no ataca. Trae, déjame las cartas. Déjame las cartas, que las lanzamos. Voy, voy, voy. Dame las cartas. Voy. Muerte. Ahí va, muerte, ¿eh? Pues ha cumplido el fantasma con la muerte. Pero, ¿cómo estabas escondido ahí si te ve desde lejos? Arti, que estaba escondido detrás de una puerta que no tenía sitio para esconderse luego. Mira. Bueno, digo. Yo sí me meto donde me he metido ahora mismo. No creo que afecte. Sí. Momento, Newis muerto. Espera. Muéstrate. Hijo puta, me ha abierto la puerta, tío. Que me mata, tío, que me mata. Sí. Yo no sé cómo hay que hacerla de escapar, tú. Pues otra vez al mismo sitio que voy. Requiescat in pace.
Bueno, creo que ya os ha dado tiempo sobra a poner el fantasma. A ver si ha habido suerte. Yo creo que hemos acertado claramente. O sea, es que nos ha dado dos pistas así, nada más llegar. Pum, pum, toma para ti. Como seríamos medio tontos, ¿eh? Ha sido. Lo va que, clarísimo. Perfecto, venga, va. A puntito ya de nivel. De nivel 100. O sea, digo, perdón, nivel 77. Vale, he metido tres comandos. Genial. Genialísimo, tío. Dos son casi iguales. Vale, pues bueno, partida finalizada. Toca sorteo. Voy a borraros a todos y empezáis a meteros si queréis. Bueno, a dar David, a ver si ahora hay suerte, ¿no? Y te toca. Bueno, pues ya estamos los 8, ¿no? Joder, hay ganas de que salga. Ah, no, somos 6, vale, perdón. Somos 6. Falta del anterior, por ejemplo, Niwes. O sea, bueno, Newi y Hunters. Bueno, Hunters que ya se acaba de meter. O sea, ahora mismo solo faltaría Newi 7. Ahí estamos. Venga, le damos, chicos, a ver. A ver qué sale ahora. Newi, si quieres se lo puedes regalar a alguien que te acaba de tocar seguido. Y si no, pues lo puedes. Te lo puedes quedar tú, lo que tú quieras. Porque si quieres lo puedes regalar, ¿sabes? Natus, ahora vuelvo en 5 minutos. Vale, perfecto. Yo voy a aprovechar también y voy a ir al baño en 5 minutitos, ¿vale? Ahora vuelvo. Os voy a dejar un poquito de música de mientras, ¿vale? Así.
Bueno, chicos, ya vuelvo a estar por aquí. Música de hotel. Bueno, un poquito. Es lo que tocaba ahora. Que bueno, pues Newick, creo que te tienes ya el segundo cofre enviado, ¿vale? Si me lo puedes confirmar, pues me vendría bien. Y a ver, con este cofre que le regalamos a Newick, Newick lleva dos. Uno info. Ya he vuelto. Y uno de cusitos. O sea, en total llevaríamos cuatro, ¿vale? Cofres. Cuatro cofres. Nos quedan de regalar otros dos cofres, ¿vale? O sea, tenéis la oportunidad de dos cofres más. Lo que nos quedan. Y efectivamente para dos partidas más, ¿vale? Vamos a jugar. Cuando quieras le podemos seguir dando, ¿vale? Voy a quitaros ya esta parte de lo que es el sorteo. Para el siguiente sorteo lo Ya tenemos estoy. activo. Perfecto, pues cuando quieras le das al juego, que ya estamos todos. Todo listo. Tío, qué suerte ha tenido Newi, macho. O sea, no le ha tocado nunca nada. Hay que decirlo, a ver, nunca le ha tocado nada. Pero es que los dos últimos sorteos les ha llevado él, ¿eh? A ver si hay que quitarle a él y no a Info. Pero si ya si le toca a Newi, Amigos. si le toca a Newi una tercera vez, ya no se le doy, ¿eh? Lo siento, pero si le vuelvo a tocar a Newi, yo vuelvo a sortear. ¿Y si le No. toca y si Y si le toca a y si me Info. tocas a mí tres y si me toca a mí tres veces también? Claro, al que le toque tres veces en un día, yo sorteo otra vez. Rivalidad en protagonismo. Sí, ahí están, ¿eh? Quedaos si os pegáis a la salida. A la salida del stream te espero. Bueno, Newi, su conexión, tío. No pasa nada, oye. Pues venga el wifi troglodita. Ahí está. Los termómetros. Los termómetros, chicos, para la temperatura. Venga, va. Yo MF llevo. Pero digo que sí, a nadie les ha añadido, creo. Voy a ver si empieza. Vale, venga, y Raf. Luego te hosteo, ¿vale? Luego te hago raid y te mando para acá a la gente que esté. Venga, tío, cuídate. Aquí arriba, arriba tengo tres. Pero a lo mejor solo ha abierto esa puerta, ¿eh? Porque. ¿Las puedes hacer ahí o qué? ¿Dónde están las cartas, tú? ¿Dónde estás?
Vas por un 2 y ya por algo que puedas traer. Yo tampoco, tío, pero bueno. ¿Estás aquí? Spirit Boss, chicos, Spirit Boss, Spirit Boss, Spirit Boss. Mira las huellas. Dote S. Están pasando todo el tiempo por al lado vuestro. Está jugando con vosotros en el Dodge. Easy squeezy, joder, un F5. Ya está, va. Ponedle un sensor de movimiento. Voy a por un momento. Un crucifijo también. Me llevo pa arriba. Pillar otro crucifijo, cabezón. Y lo de cabezón va con cariño, ya lo sabes. O no, como tú quieras, tomártelo. Es lo que tiene. Cuando queráis, ¿eh? Pues no te mueras, dice el cabrón, ¿eh? Sara, ha dejado de atacar, ha dejado de atacar, ha dejado de atacar al Arctic. Arctic, ¿dónde estás? Busca Arctic, tú. Arctic ha dejado de atacar, ¿eh? ¿Está muerto seguro? Hola, niños. Claro que no estaba muerto, si ya lo sabía yo que no estaba muerto, no se oía a nadie. No se ha oído a nadie. El problema es que yo no he mirado al camión ni nada. Vale, pues a ver, ¿qué más hay que hacer? Evitar que el fantasma ataque utilizando un crucifijo. No, 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 es utilizar un crucifijo. Bueno, pues si le quieres hacer una foto, haz una foto. Al menos que salga guapo, ¿eh? Eso, de seda, ¿eh? Yo al 60. Estamos bien todos.
Ya estamos todos bien. Vamos, cabe. ¿Por qué hace? ¿Qué estás cogiendo tú? Ah, vale, un incienso. Ey, ¿qué pasa, chaval? ¿Estás aquí? ¡Cabezón! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¿Dónde estás? Venga, cuando quieras. Cuando quieras, úsalas. A ver lo que sale. No es de fuera, tranquilo. Venga. Muerte instantánea, ¿no? Venga. Voy. Bueno, si me deja cogerlas, claro, están aquí, no me deja. Tal cual. Va. El demonio. Otra carta tiro, ¿eh? La Tower. Hasta luego. Tiene un delay, Arctic. Hay otro que es exclamación espíritu. No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Ahí está, Newis muerto por el espíritu. ¿Qué se ha movido ahí? La acabo de trolear al fantasma. Que nada, tiene delay, no puedes estar usándolo, si no me reventes el chat. Vale, pues ya está, oye. Sabemos, tenemos todas las misiones hechas, vamos para afuera. Lo tenéis puesto, ¿no? Eres el espectro. Vale. Ya ha puesto exclamación sorteo sin ni siquiera poner el sorteo. Qué crack. Ay, vamos a ver. Bueno, Daredevil. Te borro. Ahora ya podéis empezar todos a poner sorteo, sorteo, sorteo. Que sepáis que queda este y otro sorteo, ¿vale? Estos dos no les voy a dar de fasmofobia, las voy a dar de normales. Voy de mientras a enviar un WhatsApp.
¿Cuántos faltáis, chicos? Falta Newi. Falta Newi solo. Va para allá, inicio. No, 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 no. Eso no, lo, eso no, eso no. Eso no, otra vez Newig, no. Aquí viene de nuevo sorteo. O sea, es la tercera seguida. No me lo creo. Otra. O sea, lo siento, Newig, pero es que llevas tres seguiditos. No, no puede ser. Eso sí, ahora sí le vuelve a caer. Sí que se lo doy, ¿eh? Lo has trucado. Si ahora le vuelve a salir a Newi, se lo queda a Newi, ¿eh? ¡Vamos! ¡Lo querías! ¡Lo querías! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! Perfecto, perfecto, chicos. Si no te importa, voy a exportar esta imagen, ¿vale? Para luego subirla a Instagram. Te haré mención diciendo que ya iba siendo hora de conseguir premio, ¿eh? Perfecto. Vale, pues seguimos compartiendo el juego. Que nos queda un único sorteo. Claro que tengo tu. Bueno, tu Insta no lo tengo. Pero bueno, tú sí que puedes tener el mío. Me sigues y luego yo te sigo. Y ya está. Y vale, ¿qué era lo que iba a hacer? Ah, sí. Vale, a ti te la voy a enviar, que sí que sé que tienes. Este es de la colección normal. A ver, tarde pick 1. He enviado el cofrecito con tres cartas. Bueno, Newi, muchas gracias por dejar volver a sortear. Pero oye, tres veces seguidas. Ahora quedamos tú y yo, tomamos algo, pero antes echamos la lotería, ¿vale? Del niño. Voy contigo y echamos una de lotería. Te tenía en la lista personal. Sí, en el personal mío sí, no me tires en este. Que bueno, tengo los dos enlazados, ¿eh? Si me sigues en uno, te puedes enlazar al otro. Tengo los dos perfiles enlazados. Vale, pues vamos para allá, chicos. Una última, ¿no? Y acabamos de partida y acabamos sorteo. Ya te ha llegado, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora ya sabéis cómo las podéis canjear, así que. Vale, pues a ver, ahora te miro en Instagram si estás. A ver, a ver, a ver. Insta, Insta, Instagram. Sí, aquí estás. Vale, buscad un contrato y dándole y eso, ¿vale, chicos? No, que no paremos. Que sepáis que para fin de año hacemos lo mismo. Para fin de año volvemos a sortear cartas. Vale, genial, genial. No me digas que tocó algo gordo, ¿eh? Porque. Ya sería la leche.
Por favor, cread partida, anda, chicos. Si nos importa. Dale, ya tengo que preparar la publicación para luego. Luego, publicación. Os hago mención a los dos, ¿vale? Aunque solo salga la de Newig. O sea, solo salga la de Arctic. Aunque si toca ahora otra de Newig, a Newig le vamos a dar el premio y va a los dos. Es del Paint. No me fastidies. Es del Paint. No fastidies. Es del Paint, no. Es del Paint. Ha tocado del Paint, la madre que me parió. Qué buena. Y el del mensaje al stream. Ah, bien. Ese sí que podemos hacer el mensaje al stream y eso. Y el del sonido de Discord. Bien. Creo que el mensaje al stream es que tú puedes mandar un mensaje que quieras. Hombre, cualquier mensaje siempre y cuando no esté baneado. Claro. ¿Sabes? No podemos poner. Hay que respetar las reglas del chat y las reglas de Twitch, pero por lo demás, puede poner el mensaje que se quiera. No, a ver, el mensaje al stream. ¿Qué pone en la carta? Es que no me acuerdo cuando se hicieron. En la carta te pone qué es lo que se hace. A ver, espérate, que entro yo a la colección mía. A ver. Ay, perdón, chicos. Te hago un dibujo en el Paint. Envío mensaje anónimo. Saluda al chat. Manda un mensaje al stream. Esto es lo que te dice. Puedes mandar un mensaje al stream que será leído por voz. ¿Vale? ¿Este qué es lo que vamos a hacer? Cuando tú le pongas, ¿vale? Me vas a decir, por ejemplo, quiero que. O sea, voy a utilizar esta carta, ¿vale? Y esta carta, tú coges. Y me pones en el mensaje escribir. ¿Sabes? Creo que cuando tú la usas, ¿vale? No me acuerdo si te sale ahí un texto que tú tienes que rellenar. O si simplemente la canjeas, me dices la frase y yo te la escribo para leer, para decirla por voz, ¿vale? No, y lo dice un robot, lo dice. O sea, creo que lo dice algo parecido al TTS, ¿vale? No sé si incluso es el TTS el que se utiliza. Pero básicamente es eso. Claro, tú me mandas un mensaje. Eso es, claro, tú me mandas un mensaje que yo te lo leo. O sea, si quieres probarla, pruébala. Al final es, creo que tú la usas y tienes que escribir tú el mensaje. Claro. Exactamente, tú la canjeas y escribes el mensaje y él me lo va a leer. Vale, al final es decir algo y que salga por voz. Venga, chicos, que se viene el último sorteo ya. Hoy está animado, ¿eh? Está animado el chat. Vale, de aquí ahora mismo le hago luego una raíz a este chico y Raf. Vas, Newi, que vas a morir igual. Que eres muy malo. Te estaba invocando como si serías un espectro. Yo llevo los dos. Ha abierto una puerta, ¿eh? Para abierto una puerta, chicos, ha abierto una puerta aquí, ven. Ven, Ewig, aquí. Huellas, huellas. Ahí está, huellas. Hay huellas, hay huellas. A ver, si ¿qué huellas? Vale, sí, ahí hay huellas.
¿Cuánto te ha dado? Sí, hay temperaturas aquí. No, no, y son menos 2,9, ¿eh? Ha dado casi 3 grados bajo cero. Vamos a poner dots y todas esas cositas. Va, joder, que me he pasado. ¿Llevas tú eso? Vale, llevo yo el libro y radio. A la habitación de esa, la main. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Newig? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Vete fuera, Newig, porfa. Pero fuera en plan, solo fuera de la habitación, ¿vale? Fuera de la habitación, porfa, Newig. Vale, perfecto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tiene radio, ¿eh? Chicos, no hay radio. Yo ya tengo mi sitio para esconderme, ¿eh? No me lo quitéis. Vale. Detrás del baño, en la puerta, detrás de la puerta del baño. ¿Por qué? Descartar de Spirit Boss, que le ha hablado y no me ha dicho nada. ¿Ves algo? Orbes tampoco se ven. O sea, tenemos que esperar a ver si nos escribe o no, ¿no? ¿Vais vosotros? ¿Qué perro es? Acaba de abrir por aquí algo, ¿eh? No ha abierto esta puerta, creo. Voy a por ellas, tranquilo. Va, tiro carta. La Tower. Otra carta. Pero no os vayáis. Joder, solo hay el eremita y la torre. Muerto. Le he visto aparecer de frente, chicos, ¿eh? Está en el pasillo. Ahora está en el pasillo, ha aparecido de frente a mí. Porque he
Entonces tendría que escribirlo si sería demonio, ¿no? Quiero entender. Medidor al 4, chicos. Medidor al 4 sin hacer nada, ¿eh? Orbes espectrales. Un Hantu. Solo son 4. Entrad, entrad, que no pasa nada. Está puesto, está puesto. Está puesto, está puesto. Hantu. Estaba bien, Hantu. Dark David 1 dice: Viva Vox Sánchez, abajo la hispanidad, arriba la panda de pesados chat. Política no, gracias. Haremos como queremos escuchar ese mensaje, ¿vale? Bueno, voy a hacer el último sorteo, ¿vale? Exclamación sorteo, pero si todavía no hemos empezado, que tengo que limpiar el anterior. Fuera, venga. Ahora vuelve a participar Newi bien, ¿eh? Si le toca, se lo queda. Dartevid, Info 23, Hunters, me gustan los morcillones. Ahí se va llenando, se va llenando. Venga, Deku Latino, soy de Cushito, Newi, falta uno, creo, ¿no? No, somos. Somos 9 en pantalla. Vale, vamos a dar medio segundo, o sea, medio minuto, y si no, le doy. A ver, a ver, a ver. Si tenemos suerte hoy, chicos. Se la va a llevar Info Hunters o Niwex. Niwex. Newi se la lleva, que lleva ya dos. Va, empieza. A ver, a quién le toca el último. Vamos para allá. Me gustan los morcillones. ¿Se la llevó? Se la llevó el otro día también, me gustaron los morcillones. ¡Joder! ¡Qué rápido, macho! No me ha dado tiempo ni siquiera a saltar la animación. Genial, genial, chicos. Pues ahí. Pues ya está. Voy a hacer entrega. Me la das después, sí, bueno. Luego me mandáis un susurro y ya está. Voy a hacer ahora una raid, ¿vale, chicos? A el señor Irraf. Que aquí se pasa todos los días, pues le vamos a hacer una raid, aunque no tenga mucho que ver lo que esté jugando, que no lo sé. Y bueno, pues os voy a dejar, nada, 10 segunditos con música. Hasta que pasemos para allá. Sí, ahora mismo.